¿Te gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita KINGUIN.net. Si quieres saber más, link en la descripción. Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Risk of Rain. Vamos a jugar con Rex, que no lo he jugado nunca. Vale, ya me leí un poquito las habilidades, sé un poquito lo que hace. Vamos a probarlo, vamos en tormenta, ¿vale? No voy en monzón, ni voy en llovizna. Voy tormenta. Vale, este personaje tiene una carencia de velocidad de movimiento bastante acuciante, ¿vale? O sea, creo que es fundamental conseguir un poquito de desplazamiento con él. Simplemente salta y se entierra bajo tierra. Quiero esto. ¿Saldrá algún enemigo por aquí? Disparas varios ataques consecutivos, por lo cual yo creo que sangrado y velocidad de ataque es esencial. Tienes el mortero, que me consume vida por lo que veo. Bueno, enemigos, hola. Luego tienes la resonancia esta, que debilita a los enemigos. Y luego tienes la R, ¿vale? Que plantas como una semilla donde te curas por cada enemigo afectado, lo cual no está mal. Pero creo que la mayor necesidad del personaje es velocidad de movimiento, tío. Vale. Hostia, primer objeto del juego, la Sierra Merán. Vale, o sea, no es que sea el mejor objeto del mundo, pero oye, no es mal, la verdad. Joder, macho, me he gastado aquí todo el dinero y no me han dado nada, en serio. Qué mala suerte, joder. Me he gastado ahí como 40. Vale, no pasa nada. Voy tranquilito, ¿eh? Total, vimos el otro día, comprobamos el otro día que cuando vas a Mithrix, la dificultad, indiferentemente de en la que hayas llegado, aumenta a jajajajaja. Por lo cual me voy a tomar mi tiempo en farmear, ¿eh? Te lo digo. Me voy a tomar mi tiempo. No tengo ninguna prisa. Otro portal de fortuna de esos. Otro templo de fortuna. Tío, no me gusta cuando este es el primer mapa. Me parece un poquito laberíntico. Me cuesta, me cuesta. Ugh, primero objeto, una llave. Bueno, ojalá encontrar una chatarrería. El disparo del personaje es complicadillo, ¿eh? Tienes que medio calcular. Tiene cierto knockback también, vale. Voy aprendiendo, voy aprendiendo. No encuentro nada, ¿no? No le he dado. Tío, no encuentro. Hola, pero es que no hay nada en el mapa, ¿o qué? Y con lo lento que voy me estoy estresando un poquito. Aturdir. ¿Esto qué es? Al... la setilla esa. Esto cura, ¿vale? Por cada enemigo que esté dentro, si no me equivoco. Por lo cual es conveniente usarla y quedarte dentro. Y también como que los atrae, ¿vale? Y te los pone ahí en circulito, lo cual está bien para meter una descarga. aquí abajo, porque es que no encuentro nada, tío. 4 minutos y tengo 2 ítems. Esto es un dron curador, me da igual. ¿Ves? Los atrae la seta esa. Está bastante guapo. Qué lento voy, ¿no? Otro portal de fortuna. Los atrae y los inmoviliza. Mola mucho, tío. Gracias. Gracias. Doble, lol. Doble bistec. Qué rico. No he conseguido casi nada aquí, eh. Vale, ¿este qué hacía? El de este personaje. Ah, o escarabajo guardián. Eso está guapo, tío. Porque además si te lo matan, vuelve a salir. Una ayudita para nada mala, ¿eh? Cura bien la semilla, cura bastante bien. ¿Dónde estaban los otros portales de suerte, tío? Debería buscarlos, Además, mira, hago combo. Los atraigo, los pongo cerquita unos de otros. Y el escarabajo les revienta la puñetera cabeza. Eso ya lo abrí. Voy a buscar los portales que me he dejado. Voy súper lento, lo sé, ¿vale? Pero me da bastante igual. Necesito ítems con este personaje. Siento que voy horriblemente lento. Ahí hay 2 portales. Bueno, portales no, templos. ¿Podría ir alrededor del templo? ¿Está haciendo ahí una macarena? ¿Lo estáis viendo? Recompensa. Otra llave, en serio. Carga de reserva para el clic derecho. ¿Qué les pasa? Están como bugueados. Otra recompensa. Otra recompensa más. Vale, ni tan mal, ¿no? Creo que no ha ido mal. Vale. Vale, ya está, me voy. No ha ido mal, no ha ido mal. He tardado mucho, casi 10 minutos, una barbaridad para la primera fase. Pero 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ítems. No está mal. Es que el personaje es lentísimo, ¿os dais cuenta? Hostia, una moneda lunar. El personaje es lentísimo. Madre mía. Necesito un par de Coca-Colas. Vale, a echar un vistazo a ver qué hay por aquí. No veo nada. Vale, un bulbo lunar. Tenemos un objeto. Me muero. Uff, los élites de fuego son bastante jodidos al principio, ¿eh? Hay que tener un cuidado brutal con los élites de fuego al principio. Casi muero, ¿eh? Vale, el cofre. Palanca, más daño a enemigos sanos. El bulbo lunar son todos objetos activables, ¿no? O sea, el objeto lunar ese con la tal, ¿son solo objetos activables? Porque es lo que parece. Nice. Tengo que tener especial cuidado de no matarme a mí mismo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Acabo de dejarme una cantidad de vida bastante curiosa por activar el templo. Ya, estoy bien. Vale, estoy bien. Tengo bastante dinero, ¿eh? Voy a abrir cositas. Carga secundaria en el arma, no me interesa mucho. Esta es la carga secundaria, ¿no? Sí. Ah, pensé que era la pata esa que me da velocidad de movimiento. Hostia, os diré que este personaje no es de mis favoritos, precisamente, ¿eh? Por lo que estoy viendo. A falta de probarlo un poco más. No está siendo de mis favoritos, pero ni de lejos. Tío, que no veo nada en el mapa. O sea, en otras runs hay un montón de cofres, pero es que aquí me está costando la vida. Mira. Dinero. Vale, cofrecitos, gracias, macho. Aturdir. El estandarte, bueno. Dron. Al menos los drops van a... Oh, mira, cofres. Los drops van a suplir un poquito las carencias que tengo de... de objetos, ¿no? De objetos buenos. La guitarra, bien, me gusta la guitarra. Otro estandarte. Ay, tengo que utilizar más el chip, ¿no? Que los debilita y tal. Madre, qué caos. Vale. Espero un poquito más para acá y me voy, ¿vale? Bueno, me voy, activamos portal. ¿No hay nada por aquí? Dinero. Bueno. Vale, cofrecito, gracias. Wow. Le ha hecho 374, ¿eh? Otro de esto, tío, de verdad. Puedo tirar 4 descargas. 4 morteros. Está abierto, están bien. Vale, creo que lo he conseguido todo en esta fase. Difícil. Vale, tira un poquito mal las cuchillas, pero bueno, ha ido bien. Vale, velocidad de movimiento, gracias. Un poco de velocidad de movimiento se agradece bastante. A ver. Lo bueno es que acabo de mirar que el básico, ¿vale? Esa última jeringa, que es como gorda, es la que cura. Vale. Lo sabía, pero no lo había entendido del todo. La jeringa gorda te cura un 60% del daño que inflijas, por lo cual cuanto más daño hagas, más te vas a curar, ¿no? Más vas a aguantar. ¿Qué significa esto? Que una build, yo creo que enfocada en velocidad de ataque crítico puede ser la hostia, ¿eh? Yo creo que enfocada a velocidad de ataque crítico. Bueno, si tienes misiles, si tienes lo de los disparos explosivos, también puedes rentar bastante. Pero claro, conseguir todo eso. Sangrado. Me gusta. 3 cápsulas de dinero seguidas. Un cofre de llave. No me gustan mucho los cofres de llave, ¿eh? Pero bueno, son gratis. Vale, voy a buscar el sangrado. Quiero el sangrado. A ver. Sangrado. ¿Qué es esto que he cogido? No te creo que sea otra carga para el mortero. ¡Qué pesadilla, tío! Por favor, necesito, por favor, una recicladora. Me vendría muy bien una recicladora, ¿eh? Como el aturdir. Cofre aquí abajo. Tenemos templo de la suerte. Juguetes no me interesa mucho. A ver, voy a dar uno. Ah, no me da dinero. Vale, voy a utilizarlo después. Luego gastamos algo ahí. La lanza. Otra más. Bueno, daga. Vale, ya voy un poquito más rápido, ¿eh? Con el látigo. ¡Ay, recicladora, papá! Me voy a hinchar. Me voy a hinchar aquí. Bueno, ya basta, ¿no? Dame. ¿Qué más puedo darle? A ver, de lo que tengo. No, ya nada. Quizás de concentración no me hace mucho tilín. Otro cargador, qué pesados, tío. Qué pesado el juego con el cargador. Madre de Jesucristo. Vale, voy a explorar esta cueva. Voy súper lento, ¿eh? Me da igual. Una cajita guapa. Una llave, tío. Objeto. ¿Esto qué hacía? Nah. Me quedo con esto. Me quedo con las cuchillas, la verdad. Otro de impactar, estunear. Otro objeto de estunear, tío. Vale, un medkit me gusta bastante. Ya lo abrí. Vale, pues portal. Cohetes, palanca. ¿Y qué es lo otro? Velocidad de ataque, tío. ¿Qué tienes este? Tengo 7 chatarras, ¿eh? 7. Hostias. Este es el que los prendo en fuego, ¿no? ¡Eh! Estoy gastando... ¡No! Esto es chatarra verde. Acabo de perder la guitarra y no sé qué más. Bueno, no importa. La acabo de cagar que flipas, ¿eh? Pero bueno. No importa, la guitarra es daño de área y esto también es daño de área. ¿Y mis cuchillas? Cura muchísimo el personaje, está guapo. Se cura bastante y eso es bueno. Los golpes críticos siempre causan hemorragia a los enemigos. Los enemigos con hemorragia ahora explotan. Necesito crítico, tío. Ojalá conseguir una impresora de crítico. Una impresora de crítico sería tan OP ahora mismo con este ítem. Vale. ¿Dónde estaba el portal? El portal. El este de... Era aquí, ¿no? El de la suerte, macho. Ahí. Corre, chico. No recibes nada. Otro cargador ampliado. Qué pesado, tío. Qué pesado con el cargador de reserva. Madre mía, espérate. Se viene chatarra otra vez, eh. Tengo 10 chatarras. 10. No puede ser, tío. Me han dado como 8 cargadores ampliados de esos. Con otro personaje vale, pero... Con el mortero este. ¿Cuánto quita el mortero? 450%. Un poco pesado, ¿no? 500. Vale. Aquí estaría bien conseguir al élite ese tochísimo que saca un saco enorme de oro. Mira, tenemos varios cofres aquí. Un dron también. Enemigos. Vienen a visitarnos. ¡Hostias! Compañero. Me olvido mucho de utilizar esto, tío. Esto, ¿sabes? La sonda esta que los debilita, me olvidó bastante utilizarla. ¿Qué hacía? Los debilita. Pero mi disparo también los debilita. Ah, no. Vale, guitarra, la hemos recuperado. Nice. ¡Otro cargador! ¡Pero me está vacilando! ¿Este dron qué era? ¿Es una broma lo del cargador este? Vale, lanzamisiles. El lanzamisiles está guapo. Carrileado. Me enfada, lo de los misiles, lo del cargador ese. Es que hasta me enfada, tío. Que me den todo el rato esa mierda. No es una mierda con otros personajes, pero con este, con el... La cosa esta, no sé. No me gusta, tío. Tío, lo que me den estos cabrones, ¿no? A ver, estoy en dificultad imposible ya. Cuidado. Cuidado, no se me complique más de la cuenta. Lo que necesito es aprovechar la chatarra que tengo, eh. Mira, otra chatarradora. Que la voy a utilizar, por cierto. Basura blanca, como yo. Vale, más vida máxima, eso me gusta. Ay, que me falta. Me falta 3 de oro. ¿Esto qué hacía? Ah, de esas invisibles a recibir. Bueno, eso es una santa mierda, pero a ver, debería farmear para el legendario, que está por ahí. Igual debería farmear un poquito para el legendario. ¿Este no lo ha abierto? What? La cuerda, velocidad de movimiento. La cuerda, látigo, lo que sea. Velocidad de ataque, ejecutar minions. Velocidad de ataque, perdón, vida máxima. Creo que voy a farmear un poco, para el legendario, tío. Me pueden dar algo muy bueno. Con un poquito de suerte. Hay un montón de cofres por el suelo. Lo que me haría feliz es conseguir algo para canjear mi chatarra, tío. Me vendría muy bien alguna máquina para canjear toda esa chatarra de mierda. ¿Qué es? Ah, una máquina de cambio de objeto de voz. ¿Y ese cuál es? ¿Qué es esta máquina, tío? Que... Espérate. ¿Cuál tengo? Tengo esto, ¿no? El escarabajo guardián. Nah, no quiero perder mi escarabajo guardián. Uf, la música de este juego, Dios, os lo digo. El cofre creo que eran 3000 más o menos. Bueno, si activo el portal ya. Se está poniendo feo ya, la cosa. Mira, 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 templo del combate. No sé si arriba habrá alguna máquina, debería buscarlo luego, chatarradora. Voy a por mi legendario, que estaba... Creo que estaba aquí abajo. ¿Dónde estaba el legendario, tío? Aquí. Aquí siempre hay un legendario. Garantizado, siempre. ¿Qué me han dado? La daga ceremonial. La daga ceremonial es calité, ¿eh? No sé cuánto daño hace la daga, pero te carrilea que flipas, ¿eh? Hazme caso. Vale. Dificultad te veo ya, ¿sabes? Está poniendo fea la wea. Vale, tengo que ir ya por el... Debería ir ya por el portal, ¿eh? Sé que me he dejado muchos cofres. Hago un repasito, si les veo los cojo y si no, pues portal. Ese ya lo abrí. Voy a coger aquí la vida máxima. Está muy guapo la R de este personaje, ¿eh? Desde que los ancla al suelo y tal, me gusta bastante. ¿El portal dónde estaba, gente? Un templo de suerte, me gusta. Bueno, dame a... Loco, dame algo. ¿Hola? ¿Cuánto cuesta? 1000 y pico. Vale, ¿dónde coño estaba el templo? El portal, arriba. ¿Cómo llego arriba? Aquí. Vale, no menos. Buen combate. ¡Ay, mira! ¡Puedes desplazarte con esto! ¡Ah! Me acabo de dar cuenta. Haces así y te desplazas. Te hace un pequeño knockback. Ahí va, que hay aquí. Un incinerador. Vale. Para la última fase me vendrán bien. Para Mithrix no. No puede ser que tengo 11 chatarras y no tengo que gastarlas, tío. No puede ser. Te lo juro, estoy alucinando. Voy a entrar aquí a ver si hay arriba hay una máquina. ¿No hay alguna máquina por aquí? Mira, ahí estoy yo. Aquí estoy yo. ¿Qué pasa, amigo? ¡Yuhu! Vale. ¿Por qué se me está muriendo el escarabajo? Bueno, da igual, se muere. Por favor, una máquina para utilizar la chatarra, por favor. Ahí va, aquí me han puesto una adelante. No, esta mierda no. Una de crítico sería tan increíble. Un dron incinerador, perdón. Estatua de Newt, podría ir a la tienda a hacer rerun, pero... igual no es lo mejor, ¿no? Pero por Dios, ¿cuántos de aturdir tengo? 5. Ay, estoy en jajajaja ya. Ya estoy en la última dificultad. Vale, pues me tomo mi tiempo. Me tomo mi tiempo para farmear. Sin prisa. ¿Se ha muerto la máquina grande? Ah, no. O sí. Vale, hay una máquina, ¿eh? De chatarra. Coño de la madre. ¿De qué es? De una mierda, ¿no? ¡No llego! No sé de qué es. A ver, voy a subir aquí. ¡Esa es de crítico! Vale. La paciencia tenía recompensa, gente. ¡Lol! ¡Puedo tirarla en el aire! ¡Lol! ¡Puedo tirarla en el aire! ¡La semilla! No lo sabía. Vale, creo que acabamos de bufarnos. Lo que no me he bufado en ninguna ronda en todo el juego. Ay, velocidad de movimiento, gracias. Tú. Me voy a hinchar aquí con el crítico, ¿eh? Qué bueno, macho. ...100% de crítico, locos. ¡100% de crítico! Vale. ¿Qué? ¿Quedado? Aturdir. El Tibers, está muy bien. Vale, por fin, muy rápido, macho. Tiempos más difíciles. Templo de combate, me suda la polla, la verdad. ¿Esta máquina tan grande? Ah, vale. Recicladora. ¡Gusano de magma! Cofre. Cofre. Una llave, ¿verdad? Daño a jefes, está muy bien. Voy a buscar el portal, aquí está. Buah, en esta fase hay una cantidad de cofres tan grande. Es una pasada, ¿eh? Lo que me vendría bien ahora es velocidad de ataque, la verdad. ¿Este de qué es? Transforma un objeto, equipamiento. Velocidad de ataque, gracias. Antes lo pido, antes me lo dan. Siempre lo digo, gente, pide y se te dará. Qué pesadilla con el cargador, tío, me han dado 10. Qué pesadilla, Loco, todos los cofres que hay aquí. ¿El boss quién es? Ah, los tontos estos, ¿no? Falta uno. Este no es. Falta un élite, O sea, un boss. ¿Dónde tiene estar el boss? Ah, vale. Contraatacas. Está bien. ¿Otro dron aquí? Ah, vale, mis drones me los han roto. Me han roto mis drones. Bueno, de nada me sirven ya, la verdad. A ver qué hay por aquí. Voy a coger este y me voy. Otro cargador. Esto es una broma, Lo del cargador de los huevos. ¿Esto qué es? Medikit. ¡No! Era uno de crítico. Fuck. Coge. Va, vámonos. Mierda, he perdido uno de... He perdido 10 de crítico. Nada, perdimos, gente. Se acabó la run, hemos perdido. Hay como menos gravedad, ¿no? En este planeta. O sea, no puede ser que estén tan bugueados, tío, de verdad. En fin. Van súper lentos. Vale, da igual. Mithrix 1 para 1. Ven por culo los drones. No voy muy fuerte, O sea, salvando el 100% de crítico que tengo. Además el objeto ese que mejoraba el crítico, que era este, que causan hemorragia. Joder, qué hostia, ¿no? Salvando eso, no voy excesivamente fuerte para nada. De hecho, incluso voy hasta lento. Igual Mithrix me cuesta por el hecho de que voy lento y cero desplazamiento. Yo los cohetes, ¿no? El daño de la hemorragia, tú. Paso de vosotros. Hasta luego. Dios, qué frío hace. Mis drones están todavía... Mira por dónde van. Bueno, les podría esperar, ¿sabes? No van tampoco tan lejos. Lo que no entiendo por qué algunos se buguean y otros no, ¿sabes? Unos avanzan y otros se quedan atrás, súper tontos. Eso no lo entiendo, pero bueno, me da igual. Como mola la forma que tiene de saltar el personaje, me encanta. Ahí hay un bulbo. Ah, sí, un bulbo de Newt. Vale, podría ir a la tienda. Cuchillo ceremonial. Este no me acuerdo. Ah, este es el gancho que los atrae, ¿no? El Tiber por si muero. Y esto... Hostia, este disco era la hostia, ¿no? A lo que el Tiber's este lo absorbe Mithrix. Y creo que resucita también él. Su puta madre. Y esto hacía daño. Se iba cargando y metía una hostia bastante curiosa. Nada, paso. Me voy. Vale, ¿cómo vuelvo? Retirarme, ¿no? ¿Socorro? Vale. ¿Dónde es? Ah. Buena, Gerier. Buena, Gerier. Socorro. Hola, mi vida. Me muero. Mis drones. Colegas. Hola, coleguis. Buah, se cura muchísimo este personaje, ¿eh? Me cura una barbaridad. Vale, vienen unos cuantos drones. No todos, pero... Ay, Mithrix, qué poco me gustas, coño. Ay, no puedo salir. Gente, me estoy haciendo pis muy hardcore. Hace mucho frío. Los drones no vienen, ¿no? Bah. Por culo. Tú y yo, crack. Lo que no tengo forma de escapar de sus ataques. O sea, no tengo movilidad. Con la cazadora es fácil porque haces un dash bastante guapo. Pero más low que le meto, ¿no? ¡Qué lento va, tú! ¡Ah! ¡Te reviento, mongolo! Ahí llegan los drones. ¡Valentí! ¡Mira, mira! ¡Valentísimo! ¿Qué te pasa, bobo? ¡Ay, me ha dado! Da igual, me curo muchísimo. Vale. Bastante difícil, ¿no? Pero es que mis ataques críticos meten hemorragia. Y al tener también la tridaga, lo cargo súper rápido. Mira, 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 mira. La leche, tío. Vale. Fase 3. Vaya majes, tío. Ah, ¿le puedo inmovilizar también a él? ¿Con la R? No te creo. Odio ese ataque, la verdad. Bueno, chicos, muere. Eres muy pesado. Fase 4. Esta es la peor fase de todas. Esta es la más peligrosa, sin ninguna duda. He fallado las raíces. Eres malísimo, tío. Eres malísimo, Mithrix. A tu casa, crack. A tu casa, loco. Un placer, ¿Por qué coño era? ¡Gente! Vaya. Vale. Me ha roto todos los drones, ¿no? Hostia, qué rápido voy. Ah, se movía muy rápido la distancia porque llegaba la máquina. El avión, la nave, coño. ¡Yuhu! ¡Vámonos! Ese enemigo es nuevo, ¿no? Mi segunda run consecutiva, ¿no? Contra Mithrix. Win. Hostias. Vaya hostiazo me he dado. Y encima aquí me tengo que suicidar. Bueno, puedo ir por aquí. Por aquí no hay enemigos. Lo que tarde o temprano tendré que tirarme al vacío, ¿no? Yes. ¿Te imaginas morir aquí? Le pego para curarme un poco, ¿sabes? Ya llego, amigos míos, ya llego. Hay dos prototipos TC280 ahí en la entrada. Por si llegan enemigos, ¿no? Se los emburfean ellos solos. Mira, he hecho 300 y pico de daño, he hecho algo ahí. ¿Mis drones? Mis drones están atrás. Qué guapo, ¿no? ¿Qué pasa, colegas? Un placer. Un trabajo bien hecho. Listo. Mi segunda victoria consecutiva. ¿Cómo se nota que ya domino el Mithrix, eh? Es un matado. Es malísimo. Tutum, 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 tutum. Riesgo de lluvia 2. Juegazo, tío. Qué juegazo. Y no tenía muchos ítems, ¿eh? Yo no iba muy fedeado. Bueno, a ver, tenía el 90% de crítico. Tenía 100, pero lo perdí. Y esto, que metía muchísima hemorragia. Por lo cual, estas dos cosas hacían un combazo increíble. Con cada crítico metes hemorragia. Y además, como ya metía de por sí hemorragia. ¿Dónde estaba? Las tridagas estas, la tripunta. Es murfeada en Mithrix, eh. Yo creo que por el crítico y por esto le bajé muchísimo, muy rápido la vida. Bastante guapo, tío. Al final me gustó el personaje, eh. Cuando lo entiendes, al principio tiene una carencia de velocidad de movimiento tan grande, porque no tiene ningún tipo de dash ni nada. Pero bueno, también como el capitán un poquito, ¿no? El capitán tampoco tiene nada de desplazamiento, si no me equivoco, creo que no. Pero este lo noté un poquito, incluso un poco más lento, que el capitán. Pero me ha encantado, me ha gustado mucho. Espero que a vosotros también. Nos vemos, chaito.